Lady Marley. Soy yo. Bendito el cristal. Jill, no puede ser. Sí, mi lady. No podemos hablar aquí. Síganme. Alegría verte sana y salva. Lo mismo digo. ¿Se puede saber por qué regresaste? ¿Te volviste loca? ¿O volviste porque extrañabas las cadenas? Perdóneme, mi lady. Pero tenía que regresar. Me quedan cosas por hacer aquí. Dígame, ¿dónde está el patriarca? A esta hora estará en el santuario, ofreciendo sus plegarias. Se refiere a... ¡Maldito infeliz! Clive, tenemos que ir al santuario. ¡Ahora! Lady Marley, debe huir de este lugar. Tome sus cosas y váyase. Escúcheme bien, Jill. ¡Enelak! ¡Nor! Tenemos compañía. Por aquí. Sigan este camino. Los llevará directo al santuario. ¡Vayan! ¡No pierdan el tiempo! Gracias. Siempre fue muy amable conmigo. Mi luz en la oscuridad. Cuídese, mi lady. Se lo pido. Usted merece más que esto. Una vida larga y plena. Prométamelo. Si tú me prometes lo mismo. Vamos, Clive. Ya casi llegamos al santuario. De acuerdo. Vinieron a recibirnos. Pues estoy harta de tu hospitalidad. Increíble.
¿Pero cuántos soldados hay? Demasiados. Hay algo que quiero que sepas. Vi al patriarca cometer atrocidades innombrables. Y por eso juré que lo mataría yo misma. Te entiendo. Yo afronté mi pasado. Ahora te toca a ti. Ya casi llegamos, solo un poco más. ¡Mata!
La dominante de Shiva. ¡Ja! ¿Viniste a suplicar perdón por tu fracaso? Por años seguí tus órdenes. Peleé tus guerras. Todo para proteger a los niños que secuestraste. Como hiciste conmigo. ¿Y qué fue lo que hiciste a cambio? ¡Los encadenaste y los degollaste sin piedad! ¡Desgraciado! Sus almas estaban mancilladas con el pecado del éter. Solo las purifiqué de su corrupción. Pagaron por sus pecados. ¡Esa es la voluntad del Cristal Madre! ¡Arrepiéntete, abominación! ¡Que un monstruo como tú acceda al santuario sagrado es un crimen que merece la pena de muerte! Tienes razón. Soy un monstruo. Y mi alma es un pozo de tinieblas. Pero no por culpa del éter. Sino por hombres malvados como tú, que me hicieron sucumbir a la oscuridad cuando debí haberme rebelado contra ella. Por mis pecados. No seré tu monstruo, nunca más. Ni permitiré que vivas para crear otro. ¿Así que la bestia osa rebelarse contra su amo? Que así sea, dominante. ¡Rebélate! ¡Muestra tu verdadera forma! ¡Un monstruo! ¿Y qué hay de ti, Imran? A mí me obligaron a matar. Tú lo haces porque quieres. Pero nunca más me arrodillé ante ti una vez. Pero ahora serás tú quien se arrodille ante mí. Mátenlos. ¿Qué pasa?
sensación. ¡Hacerlo! Con esto.
¡Déjalo! ¡Buen intento! ¡Qué lento! ¡Garuda! ¡Guarde! ¡Ve a tocar! Tengo que destruirlo, Clive. Toma, usa esto. ¿Qué le hiciste? Oh, lo destruimos. ¿Qué? Pero... ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Por supuesto, padre. ¡He matado al monstruo! ¡Y ahora soy una bandida! Que la bendición de los cristales lo acompañe. Se acabó. Por fin. Shiva te exigió mucho otra vez. Sí. Otra vez sufres por mi culpa. Y lo haría mil veces más.
Era un pecado que debía de expiar. Ahora puedo continuar a tu lado con la cabeza en alto. Clive, mira. Es igual al del portal del Fénix. Mierda, hay que irnos. Vámonos. Ahora tienes que cumplir la tuya.